Hola y bienvenidos una semana más a Roleros con Sombrero, donde en esta ocasión volvemos a tener una partida de Puerta de Baldur Ascenso al Mar Astral, esta maravillosa campaña basada en los sucesos de Baldur's Gate 3, y donde nuestros aventureros, tras una investigación en la ciudad de Puerta de Baldur, se han visto en la precariedad de haber viajado hasta el Mar Astral. Allí fueron capturados por unos Geth Yankees y consiguieron salvarse a duras penas gracias a otro grupo de Geth Yankees, un extraño grupo que se hacen llamar los Hijos del Cometa. Mientras abandonabais el lugar donde os habíais enfrentado primero con estos Hijos del Cometa, con los que os aliasteis gracias a que cierto drow llamado Charion reventó a espadazos a cierto caballero Geth Yankee, os encontrasteis con un grupo de payasos espaciales a los que matasteis y derrotasteis con facilidad, y a los cuales les robasteis la nave y empezasteis a viajar por el Mar Astral en busca de un refugio o un lugar libre donde poder quedaros y poder subsistir, vivir, o por lo menos buscar una forma de libraros de las marcas que los Geth Yankees os habían marcado y que os producían un terrible dolor psicológico, al igual que físico, cuando rechazabais las órdenes de vuestros señores Geth Yankees. Finalmente, gracias a la nave que robasteis, llegasteis hasta una gran manada o camada o banco, según prefiráis hacerlo, de unas extrañas criaturas parecidas a ballenas que viajaban por el Mar Astral, y sobre estas ballenas visteis edificios y diferentes lugares donde los Geth Yankees vivían e intentaban existir. Al menos estos extraños Geth Yankees que se hacen llamar los Hijos del Cometa, aunque no sabéis ni quiénes son ni por qué se están enfrentando contra Blackith, la liche y general suprema de todos los Geth Yankees. Y este sería un resumen, más o menos, de las sesiones anteriores y de lo que hemos vivido hasta ahora, pero antes de eso tenemos que presentar a la maravillosa gente que conforma la mesa, donde tenemos a Mario, que interpreta a Alistair, a Víctor, que interpreta a Lucien, a Sandra, que interpreta a Elise, y por último a Luis, que interpreta a Charion. ¿Cómo estáis todos, chicos? Muy bien. Muy bien. Bueno, XD. XD. ¿Estáis preparados para lo que toca ahora? Sí. Muy bien, pues en ese caso vamos a volver todos y cada uno de nosotros a ese punto en el Mar Astral, esa gran colonia de ballenas que ha aparecido delante vuestra, que nadan por el éter de este extraño plano entre planos, como si se tratase de agua. Se mueven todas ellas con una calma increíble y una gracilidad, con una belleza propiamente natural. Estas criaturas brillan y parecen reaccionar al propio plano. Podéis escuchar cómo silban o parecen silbidos o llamadas que se mandan los unos a otros. Y también, aunque parezca extraño, parece que mientras se hablan entre sí y se llaman, también parece que el propio Mar Astral los llame y les responde. La nave de los payasos espaciales se va acercando lentamente mientras vos,
el Kid Rakbos se acerca hacia allí con ese gran yelmo con el que está controlando el navío. Mientras se va acercando a uno de los más grandes, él se acerca a vosotros y dice: son los Kindori. Son las ballenas de este mar astral. Criaturas celestiales que llevan viviendo aquí, más allá del tiempo que hemos existido nosotros. Había leído de ellas, pero verlas en persona es sobrecogedor. Son hermosas, no solamente por sus llamadas, sino por las luces que emiten. Os acercaré a Kulam, el Kindori principal. Y con eso el navío poco a poco se acerca, hasta que finalmente podéis ver cómo al acercarse a uno de estos, veis algo que rodea al Kindori. Y cuando os fijáis os dais cuenta de que es una bolsa de aire. Y cuando metéis vuestro navío, la bolsa de aire que rodea a vuestro Spelljammer se introduce dentro de esta, se combinan y lo absorbe. Vuestro Spelljammer flota y veis cómo, cuanto más os acercáis, os dais cuenta de que hay una pequeña ciudad. No son un par de edificios, un par de asentamientos, no. Es una pequeña ciudad encima del gigantesco Kindori. Podéis ver cultivos donde varios geek yankees vestidos con ropas simples están labrando, recogiendo, plantando, ensamblando. Veis una forja y una herrería donde varios geek yankees junto a otras razas que no reconocéis en el momento, pero que parecen algo similar a los goblins, están forjando espadas y armas, armaduras e incluso otros objetos como riendas y fuelles. Podéis ver varios barracones donde la gente parece entrar y salir cansada o fatigada. Veis incluso unos barracones donde podéis ver a los geek yankee entrenando, mientras una figura, una mujer con una capucha de color purpúrea, está dirigiendo la clase, mientras los demás geek yankees, espadas largas en mano, entrenan. Y también podéis ver una gran tienda de campaña con las cortinas de entrada cerradas y que está vigilada por 4 geek yankees similares a los que acompañan a vos. La nave Spelljammer se acerca a lo que parece ser un puerto fabricado con madera y acero del propio Kintoki. Y cuando llega, veis cómo se acerca, se coloca y los dos geek yankees lanzan unas grandes cuerdas con unos lazos hechos y que atan bien al navío. Cuando llega, suben encima 3 geek yankees. Una mujer con el pelo hecho rastas y con lo que parece ser una membrana gigantesca de color rojo como vestimenta encima de las armaduras. ¿Me puedes hacer una tirada, por favor, de naturaleza? En este caso vamos a decírselo a Alistair, porque es el que más ha leído. Voy. 17, vale. Puedes reconocer que lo que lleva como vestido encima de la armadura se trata de los restos de una membrana del ala de un dragón rojo. Junto a ella llegan 2 geek yankees de un tamaño superior y más musculosos, y cuando se acercan lo ves como al principio parece estar con un rostro enfadado y dice: ¿quién se supone que sois? ¿Y qué hacéis? Tras lo cual se alegra, abre mucho los ojos y dice: ¡vos! Y cuando está allí,
Se acerca y se pone la mano en el pecho. Y dice: Arznaz, es un placer estar de vuelta. He traído un navío, un saqueo de guerra, para nuestra causa. Ella asiente y dice: la general lo agradecerá. ¿Y quién es esta gente que te acompaña? Son individuos que habían sido obligados a buscar y cortar mi cabeza. Pero ellos decidieron cortársela al enemigo. El caballero Gur está muerto. Se gira y dice: ¿habéis matado al caballero Gur? Sí, en efecto. Así es. Asiento. Los asesinos del caballero Gur son gente a la que quiero tener muy cerca y a la que le debo mucho. Yo fui uno de sus saqueos de guerra durante un tiempo y estuve trabajando como esclava en algunos asentamientos mineros. Se lleva también el brazo y dice: os lo agradezco. ¿Ves cómo dice tras eso? Se quedarán durante un tiempo y nos echarán una mano mientras tanto. ¿Está disponible Zarfel? No, todavía no. Dice: está acabando los trabajos de algunos neófitos. Vale. Entonces le montaremos un asentamiento a esta gente. Cuando vuelva, puedes decirle que venga a vernos. Y tras eso vuelve a apoyar el mano en el hombro y dice: será un honor, Kidrakpos. Tras eso Vos se extiende la mano y dice: venid, os enseño un poco esto. Le seguimos, yo... Sariel le sigue. Podéis bajar. Bienvenidos al Kresh King. Es nuestra base y nuestro lugar de operaciones. Es donde los hijos del cometa hemos encontrado un hogar. 350.000 Githyankis, más otros 50.000 miembros de otras especies viven aquí. Tenemos cada uno de estos quintones son miembros de la misma. Estos quintones son miembros de la misma manada. Y todos están en el unísono. Aparte de los 400.000 miembros de este lugar, también tenemos 100 dragones rojos. Y tenemos cuanto necesitáis para estar aquí y vivir cuanto os haga falta. Sus palabras y acciones son más que generosas. No es así. Habéis llevado a cabo un Sars Alar. El perdonar una vida y acabar con otra. Habéis sacrificado la vida del caballero Gur para permitirme vivir y seguir ayudando a nuestra causa. Os merecéis todo el respeto posible. Si fueseis Githyankis, ahora mismo os ascenderíamos a Gir o a Kidrak incluso, si viésemos correctamente vuestras habilidades. Pero esto es cuanto puedo hacer. Doy por hecho que estamos en una situación... que nos hemos metido en una situación un tanto peliaguda. Vuestro conflicto interno. Me temo que sí. Blackith ya os ha encadenado. Y os ha hecho suyos. Mi sortilegio durará un par de horas más. Cuando acabe, podrán localizaros y volverán a intentar arrancaros el alma y destrozaros la mente.
No es una cura, es una... espera. Una especie de brebaje, como una poción de curación. No termina de hacer el efecto, pero algo es algo. Cuando Zarfel esté, quizás encontremos una solución un poco a mayor plazo. Sí. ¿Cómo podemos deshacernos de esto? Entonces. No podéis. Se pueden anular los efectos o se pueden reducir, pero no hay una cura total. Estamos investigando de momento. La única forma que tenéis para acabar con ello es si encontraseis la corona de la persona que está al mando del caballero Burr, de la gran inquisidora, y la destruís. ¿La corona? ¿Cómo funcionaría eso? Cada gran inquisidor tiene una corona que está conectada a unos guantes. Esos guantes tienen una conexión interplanar. Y cuando una persona con un guante marca a otra, la persona con la corona puede localizar a esa criatura dentro del multiverso y además puede afligirla mentalmente. Supongo que notasteis un fuerte dolor de cabeza cuando os enfrentasteis al caballero Guru, ¿verdad? Sí, así fue. Sí. Pues ese es el caso. Y... perdona mi atrevimiento, pero, por ejemplo, cortarnos las manos y hacerlas regenerar, ¿serviría de algo? Podríais hacerlo, pero actualmente no tenemos entre los míos nadie que sepa usar ese tipo de magia. Tendríamos que buscar a un clérigo o a un druida de suficiente poder como para ello. Pero ¿cómo cortarnos las manos, Arion? ¿Tú has hecho algo así alguna vez? ¿He hecho algo así alguna vez? Claro, yo que te haya cortado la mano. No, perdona, aquí el jugador se está riendo. Se queda así pensativo. No, solo estoy siendo práctico. Tengo la sensación de que este tipo de runas y encantamientos no tienen una solución tan fácil, vamos a decir. Creo que este tipo de... esta marca va más allá de lo que es, y señalo así como la marca que tenemos, la inscripción en la piel. Es algo más ligado al alma, o esa es la sensación que tengo al menos. Ojalá estar equivocado. Nos ha marcado el alma. Entonces, a ver si me aclaro. En el momento en el que intentes aplicar este ungüento, esta solución para aliviar los efectos, nos localizarán de nuevo y vendrán aquí a atacarnos. No, puedo aplicar el ungüento para evitar que puedan localizaros, pero en el momento en el que se pasen los efectos, seréis otra vez localizables. Vale. Sería una tontería aplicar un ungüento y que te sigan localizando, ¿no crees? Sí. Y para entonces os conviene que estemos lejos de aquí, ¿verdad? La verdad es que no. Da igual, porque mientras estéis aquí podemos aplicaros de forma regular esta solución. En el momento en el que os marchéis tendréis que volver con nosotros para recibirla. Si volvéis a casa, los Githyankis irán a vuestra casa. Si vais a los infiernos, os seguirán a los infiernos. Si vais al Monte Celestia, ni siquiera... Blackith estaría tan loca, pero a lo mejor su demencia ha llegado más allá y no quiere perder a un solo prisionero. ¿Hay alguna forma de aprender cómo crear ese ungüento? Tengo algunos conocimientos de plantas, no sé si... No es un ungüento per se, no es un brebaje o una pócima. Estaba haciendo una metáfora, creo que las llamáis. ¿Qué es? Es un dibujo. Un dibujo.
Vale, igualmente no hay manera de aprender. No es que quiera irme de aquí inmediatamente, pero desde luego si no os tenemos cerca y ese efecto se va, estamos completamente vendidos. Se requiere de un arsenal de herramientas muy específico. Y un mago de gran poder tiene que llevar a cabo el proceso. No te lo tomes a mal. Te hace... bajando un poco la mano, Alistair, pero tu nivel no es el suficiente para poder llevar a cabo el proceso. Y aún así es paliativo. Correcto. Actualmente tenemos a más de 10.000 personas marcadas entre todos los Kindori. Y el proceso de duración de este remedio es de unos 2 meses. Más o menos. Bueno, la verdad es que es de una duración bastante más larga de lo que esperaba. Esperaba que fueran como un par de semanas a lo sumo. Sigo mirándome la mano. 2 meses. 2 meses es tiempo suficiente. No sé. ¿Hay alguna certeza o podemos confirmar para que nos localicen y para que nos encuentren una vez que se haya perdido los efectos? Que necesiten esa corona y esos guantes para encontrarnos. Quizá, miro a Sharion, podríamos tenderles una emboscada. No sé si te sigo. Entiendo. Esperad lo que quiere decir. Durante estos meses... Que vengan. Durante estos meses, prepararnos para realizar un ataque y cuando vengan, cuando por fin nos localicen, en lugar de que ellos nos hagan un ataque secreto, que nosotros estemos esperando ese ataque. Y entonces busquemos esa corona y esos guantes o lo que sea y podamos librarnos de esto de una vez. Me gusta tu valentía. Lucien, ¿verdad? Podéis intentarlo, pero estáis hablando de una gran inquisidora. Es una de ellas sería capaz de derrotarme en combate singular, sin problemas. Y nunca viajan solos. Normalmente tienen un creche que sirve como guarida. Y cuando deciden marchar, el creche entero se marcha con ellos. Estáis hablando de un ejército de 1111 Kizyankis. Y no llevaremos apoyo ninguno a una misión que sea para simplemente salvar a 5 almas. Yo quiero irme tanto como el resto, pero... Y me voy a girar a... Mierda, espérate. Me voy a quedar a Lucien. Y te voy a decir... Si es la gran inquisidora que conocimos cuando nos apresaron, recuerda que con solo rechistarle te echó al suelo. No imaginaba tampoco que el régimen de búsqueda fuese a ser tan grande. Pensaba que a lo mejor podría... buscar mandar a una flota exploradora o algo así. ¿Tan desesperados están estos Kizyankis por 4 prisioneros? ¿5 prisioneros? ¿6 prisioneros? No están tan desesperados. No sois la fuerza de élite de esta gente. Pero si se escapan unos prisioneros y tienen la oportunidad de encargarse de ellos y no lo hacen, están mandando un mensaje. El mensaje de que cualquiera puede rechistar su autoridad. Nosotros nos hemos encargado de hacerles daño a un nivel inconsiderable hasta este momento. Y por desgracia, pese a nuestro número, nos superan 50 o quizás 100 veces en número.
Sin embargo, mi propuesta sigue en pie. La propuesta que os hice hace un tiempo. Nosotros, los Yankees, los hijos del cometa, os proponemos el siguiente trato. Luchad con nosotros, unid vuestras espadas a las nuestras, ayudadnos, y mientras tanto, os daremos refugio, comida y cuanto necesitéis. Y una vez hayamos librado a esta tierra de Blackith, podréis marcharos a casa. Pero si ya es difícil enfrentarse a una de las grandes inquisidoras, ¿qué posibilidades reales hay de enfrentarse y vencer contra Blackith? Bueno, ahora mismo no sois capaces. Ahora mismo podría acabar con todos vosotros de un golpe de mi espada. Algunos duraríais más y otros duraríais menos, dice, mirando a Icabo, del cual lleva aquí todo este rato, sorprendido mientras mira todo. Pero quizás con esfuerzo y paciencia consigáis haceros de mayor fuerza. Además, la general tiene un plan. Está ahora mismo cociéndose a fuego lento. Pero en los 6 meses que llevamos luchando hemos reclutado a todos estos Geat Yankees. Y a más gente aún. Y si cumplimos nuestro objetivo, os puedo decir que en un par de meses más tendremos la cabeza de Blackith tiñendo su trono. Digo, tendremos la cabeza de Blackith y su sangre tiñendo su trono. Me giro para ver a mis compañeros, como buscando algún tipo de apoyo o respuesta, a ver qué quieren hacer. Me giro a mirarles a las caras, básicamente. Básicamente es como estábamos con los otros, pero con condiciones infinitamente mejores y por algo más justo. Y se encoge un poco de hombros en plan, yo no tengo mucho que pensar al respecto. Si queréis regresar a casa, también es posible. Podemos abrir un portal, llevaros a vuestro hogar, dejaros allí y hacer que nos aviséis cada cierto tiempo para que volváis y os marquemos de nuevo y evitemos que os detecte Blackie. Si queréis elegir la opción de los cobardes, es vuestra. Pero yo os pido luchar. Ya os habéis revelado una vez contra Blackie. Ya sabéis de lo que es capaz. Vosotros os libraréis. Pero ¿cuántos cientos, miles, millones de criaturas tendrán el mismo destino que habéis sufrido vosotros? Os estoy invitando a acabar con el mayor ejército de conquista, con los mayores saqueadores y destructores del multiverso. Estoy ofreciéndoos una época dorada, tanto para vuestro plano como para los demás. Comprendo que a lo mejor no tenéis el espíritu de lucha, que a lo mejor no tenéis la fuerza que pensaba que tendríais. En ese caso, no habrá ninguna réplica. Si os queréis marchar, volver a vuestras vidas en Ferun. Nos ha dicho que no arriesgaría vida en una guerra que no era la vuestra, en una misión que no era la vuestra, pero en cambio nos estás pidiendo que nosotros arriesgamos nuestras vidas en una guerra que no es la nuestra y en un conflicto que no es el nuestro. Uh-huh. Es un compromiso muy grande el que nos estás pidiendo. Lo sé, y por eso se queda mirando. Miro un poco al horizonte. Mira el brazo, mira a mis compañeros. Tengo que pensarlo. Vale. No hay prisa. En teoría tenemos 2 meses, 3,
Acabamos de llegar aquí ahora mismo. No sé si meterme directamente en una lucha que vamos a salir mañana o no. Pues imagino que tendremos que también descansar un poco. Yo me encojo de hombros. ¿Tenéis intención de salir mañana en batallón? ¿Cómo va esto? Primero vamos a ver lo que quiere decir Luis. Sharion se encoge de hombros, está esperando que también está mirando pendiente a Elise, porque no ha dicho nada aún, está pendiente. Elise está llorando en silencio, pero se le ve como le van cruzando las lágrimas. Y después de escuchar a Lucien, parece que alza un poco la voz, se le escucha compungida. Yo es muy difícil tomar esta decisión después de todo lo que llevamos a las espaldas estos últimos días, y más sabiendo que podría volver a casa y ver de nuevo a mi familia. Pero también entiendo el dolor de estar en una guerra y no tener la capacidad de hacer todo lo posible por ayudar a la gente que quieres. Así que creo que podéis contar conmigo en un principio, pero creo que me vendría muy bien una noche de descanso y pensar en todo esto, la verdad. Por supuesto, entiendo que el ofrecimiento de poder volver a casa seguirá vigente también. Digamos, una vez que haya empezado el conflicto y no veamos que seamos capaces de hacer algo. Siempre y cuando no sea durante una misión. Claro. Así es. Obviamente, si estáis en mitad de una contienda, no podéis marcharos hasta que nos regreséis a nuestro hogar. Si queréis sí, que por no supuesto. Seáis capaces, por supuesto, os podréis marchar. Yo, escuchando a las necesidades de mi grupo, creo que sería necesario que descansáramos. Pero fijándome principalmente en la situación de Elise, creo que quizá habría que tendría que haber algún medio de comunicación con nuestro plano o poder mandarles algún tipo de mensaje, ya sea algún tipo de comunicación. Nos fuimos muy de sopetón, no esperábamos llegar aquí, fue un accidente. Tratar de mandarles algún tipo de mensaje. Creo que ella tiene familia, entonces para, no sé, organizarles o para decirles que vamos a estar ocupados y que es importante, y digamos que no dejar tirado lo que se ha dejado atrás, por así decirlo. Nosotros también tenemos nuestro hogar, bueno, sobre todo mis compañeros, yo no lo recuerdo, pero ese portal quizás estaría bien abrirlo para mandar algún mensaje, no necesariamente para irnos. A mí, si así lo queréis, me dejaría mucho más tranquila poder mandar una carta y decir que estoy bien. Y si la posibilidad de irse se queda abierta, en principio creo que esta es una causa que, aunque no sea la nuestra, y miro a Lucien de reojo, creo que es una causa por la que puede merecer la pena hacer el esfuerzo. Por supuesto. Si así lo deseáis, mandaremos los mensajes que haga falta. Y si nuestros magos no están ocupados o si no hay una misión de vital importancia para ellos, podréis viajar al plano, si lo queréis.
Hagamos una cosa. Y ves cómo aprieta y dice: ahora mismo tengo que hablar con la general, ver cómo actuar, saber qué haremos con vosotros, si podemos contar con vosotros. Aquí tenéis librerías, centros de saber, zonas de entrenamiento, incluso tiendas y almacenes. Tomaos el tiempo que haga falta. Y cuando tenga una misión para vosotros, dadme ahí la respuesta de si queréis seguir o no. En caso de que no sea así, mandaré a alguno de mis hombres con el resto. El que sea capaz de afrontar esta lucha, que dé un paso para adelante. Y el que se quiera esconder, que se esconda. ¿Qué querías decir, perdona, Luis? Se me ha olvidado. No sería tan importante. Si lo deseáis, puedo enseñaros vuestros alojamientos. Claro, adelante. Estaría bien. ¿Veis cómo se acerca? Os va señalando un poco, os enseña los barracones, a los que los llama los barracones, al mando de la... de la Kidrak Agnar. Os enseña lo que parece ser una gran biblioteca que dice pertenecía a... el conocimiento que hay allí pertenece a la de los magos de una ciudad que ahora se encuentra en territorio de los hijos del cometa y que tenéis disponible para lo que queráis. Os enseña las tiendas, las zonas de paso, los almacenes, donde podéis ver que están llenos de frutas, de verduras y de animales que no habéis visto en vuestra vida. Y finalmente pasáis al lado de la gran tienda púrpura. Dice, esa es la tienda de la general. Está prohibido acceder allí. Solo yo y los Kidrak podemos. ¿De acuerdo? Entendido. Por supuesto. Sí, sí. ¿Sí? Y finalmente se acerca hasta una pequeña zona calva encima del Kindoki. Del Kindoki, correcto. Que está completamente vacía junto a los cultivos de las frutas, mientras algunos Githyanki están recogiendo. Y ves cómo saca lo que parece ser una semilla y abre uno de los pliegues en la piel del Kindoki, que ves que aparte tiene algo de polvo estelar y de piedra, de tierra alrededor. La planta dice, vosotros dormiréis aquí. Y en el momento en el que dice eso escucháis como un temblor y... de repente una gran tienda de campaña blanca, de forma circular, con un techo triangular, donde aparece un gran mástil con forma de árbol, aparece. Al entrar veis que tenéis fogones para cocinar, zonas de estudio donde hay escritorios y zonas para sentarse en el suelo, petates y camastros, además de algunas mantas y estandartes. Del techo cuelgan unas luces brillantes y podéis sorprenderos del lugar. El Kidrak dice, cuando queráis moverla, tan solo retirad la semilla y podréis plantarla donde queráis, siempre y cuando haya un poco de tierra. Os recomiendo que os llevéis un poco de tierra. Perfecto. Correcto. Es fascinante este tipo de magia. Me recuerda a un hechizo que leí una vez y veis como Alistair se pone un poco a divagar a su rollo. Yo quiero fijarme en la... ¿Sí? Yo quiero fijarme en la tierra, porque llevo un rato en paranoia con el tema de cómo funcionan exactamente los cultivos, de si es que hay tierra y abono en el lomo de la ballena o si están plantando las cosas directamente en el organismo de la ballena. Hazme una tirada, por favor, de naturaleza. Es lo más explorador que ha hecho Lucien en toda la campaña. Bueno, se tiene que merecer también llamarse explorador, por favor. Me encanta. Naturaleza.
Vale. Puedes ver. Creo que va así. Sí, has tirado un más un D8, le sumas el carisma, porque eres del Feywild, así que es un más 3, 11. Puedes ver que encima de estas bestias hay tierra, hay como una pequeña capa de tierra. De hecho, si tú escarbas un poco con la mano, puedes llegar y tras unos 2 pies de profundidad, es decir, hay que escarbar bastante, se ve la piel de estas criaturas. Además, puedes ver trozos de piel que se quedan al aire, que ves que está encostrada o que está como una piel seca. Y además, también has podido ver pequeños musgos y pequeñas hierbas que recorren a los gigantescos animales. ¿Alguien más me quiere hacer una tirada de naturaleza? Yo sí veo que Lucía se está fijando, pero por curiosidad, más que nada. Vale. Porque a mí tampoco es que se me dé muy bien la naturaleza. Es que, claro, yo pienso que tú puedes tener una capa de tierra ahí, pero si de repente hay una pedazo de cacho de secuoya plantada, las raíces, ¿dónde van? No son grandes árboles, sino que son pequeños cultivos en plan de mazorcas o arroz y similar. Vale. En este caso, Elise, tampoco lo conseguirías, así que es eso. ¿Crees que simplemente es como la tierra que tienen aquí, que parece estar húmeda de por sí, es sobre lo que se planta, además de en algunos de esos musgos? Pero no podrías decir muy bien cómo funciona, si es que sobreviven estos Kindori y les extraen la sangre o los fluidos para alimentar a los cultivos, o si es que es simplemente la tierra de los que llevan encima. La causante. ¿Has dicho que había agricultores cerca? Sí. ¿Qué están haciendo exactamente? ¿Están recolectando? ¿Están plantando? Cosechar unas extrañas mazorcas de color rosado y de forma circular, que son el principal cultivo que hay aquí. Vale. ¿Quieres acercarte y preguntarles? Pues es que no sé si hablan mi idioma. ¿Qué son? ¿Son Gidyanquis todos? Son Gidyanquis. Hay... Vale. Me quiero fijar mucho en... ¿cómo está la sociedad en el sentido de si hay esclavos? De si se me da la sensación de que la gente está ahí de manera forzada porque no les queda otra, o si están de buena gana. Vale, vamos a hacer una cosa. Tú vas a ir a hablar y vas a intentar preguntarles, ¿no? Luego pues podemos hacer como que te das una vuelta y que estás examinando. Así que primero de todo, hazme una tirada de percepción. Vale. Un segundo. Aquí, que de esta sí me sé yo cosas. Ahora sale pifia. Perfecto. A ver. Mientras tú te mueves por allí, puedes ver que la gente parece estar estructurada de una forma militar. Los Gidyanquis de mayor rango ordenan a los de menor rango y estos acatan las órdenes y se siguen. Pero dentro de los Gidyanquis del mismo rango y las otras especies parece haber cierta armonía. Se hablan entre sí, hay algunas conversaciones, la mayoría son estoicas o de poca duración, pero no parece que se sienta dentro del estrato social que haya alguien por encima de los otros. Los Gidyanquis, que según se dicen y según las leyendas, están por encima de todos los demás y tratan a sus inferiores como pústulas, aquí se comportan con cierta camaradería y acompañamiento. Y puedes ver que la mayoría de las personas parecen hacer su trabajo, algunos de mayor gana, otras de menos, pero no ves ni marcas ni indicios de que haya esclavitud entre ellas. Sino que es eso, es una ciudad autárquica y militar, pero no parece haber esclavitud. Mientras tú te has marchado a hablar con los agricultores porque te ha interesado mucho la naturaleza, el Kid Rack Boss dice: os dejo a los demás. Sopesad y meditad. Ahora vendrán a daros vuestro remedio. Y mientras se marcha, antes de que podáis hablar, vamos a hacer lo de Lucien. Lucien, tú te puedes acercar a dos Gidyanquis, dos hombres que están recogiendo las mazorcas y que las están echando encima de una gran cesta.
que parecen estar hablando entre sí mientras van cortándolas, hasta que te acercas y se te quedan mirando, achicando un poco los ojos. Yo intento como no molestar, lo que pasa es que empieza a ser evidente como que está entrando una figura que no conocen y estoy como mirando así como intentando ver cómo el proceso de recolección, como lo que hace, como intentando no molestar mucho y no sé si pillo alguna palabra o lo que sea, pero no creo que entienda nada de lo que dicen. Puedes ver que entre ellos hablan en Gith y el proceso es simple, con una hoz cortan la mazorca y la echan al cesto y luego le hacen un corte dentro de la propia, del propio tallo y lo abren como si fuese un abanico y tras eso lo enrollan convirtiéndolo en 8 pajitas diferentes. Puedes ver que las mazorcas parecen estar hechas de esa forma y que ese proceso evita que caiga la savia. Cuando te quedas un buen rato mirando y observando la recolecta, se gira y dice: ¿y Aznar? No, creo que no. Ah, común. Ah, ¿habláis común? Hablamos común. Bueno, lo chapurreamos, ¿no es verdad, Aznarim? Sí, se nos da bastante mal el idioma, pero al menos lo intentamos. Y ves que están hablando en un perfecto común. ¿En pues, qué podemos ayudarte, señora con antenas en la cabeza? Para darse tan mal, bueno, ¿qué son estas? ¿Puedo? Como no. Intento agarrar una que... No, no, ves cómo te extiende la hoz y dicen no. Son venenosas mientras siguen estando en el tallo. Tienes que ponerte guantes. Cuando las cortas, y ves como la corta con una hoz, y le hacen... termina de segregar veneno y poco a poco se va evaporando, tras lo cual te da la mazorca. Se llaman junas. Son una variedad de un plano llamado Wildemount. No, de un plano llamado Oerth. Entonces, lo miro. No sé si esto se come así o si se cocina. Puedes comerlo mirando. Así, puedes asarlo, puedes servirlo, puedes hacerlo una pasta. Nosotros solemos hervirlo, aplastarlo y luego meterlo en el horno para hacer unas galletas. Son como raciones de combate. Y entonces no hay cultivos autóctonos aquí, evidentemente. O sea, es como... Lo único que crecen aquí son los musgos rojos y los musgos verdes. Y te señala. Tras lo cual otro dice... Son... criaturas parasitarias. Viven en los asteroides y cuando los Kindoris chocan con ellos, se quedan pegados. Se alimentan de la carne muerta, de la piel, de las grandes bestias, y a cambio segregan una sustancia que les alivia del picor y del malestar. Nosotros las usamos de abono. Cortamos una parte para que las grandes ballenas, y ves cómo acaricia la tierra, no sufran. Y sobre ellas plantamos las cosechas. La tierra no agarra bien encima de los Kindoris, pero el musgo sí. Así que plantamos el musgo y encima del musgo echamos la tierra. Y el musgo se encarga de humedecer la tierra y de hacerla para el cultivo. Entiendo. No parece un proceso. Nos gusta fácil. Asesinar a los Kindoris. Cuidar, la palabra es cuidar. Ah, nos gusta cuidar a los Kindoris. Ya. ¿Qué he dicho? Matar significa Hilam. Se lleva la mano y dice: No. Perdón. Ah, no te preocupes. No, está bien. Digo que no debe de ser un proceso fácil conseguir el alimento aquí. ¿Cuántos años lleváis haciéndolo así? ¿Lleváis mucho tiempo? Llevamos 3 meses desde que fundamos el Kreshkin. Una de estas mazorcas crece en 2 días. Con media mazorca alimentamos a un Githyanki.
Somos el principal cultivo, pero todos los Kindori tienen un pequeño cultivo encima de la espalda. Entiendo, pero 3 meses es relativamente poco tiempo. ¿Sufristeis un ataque o...? No. La general nos reclutó. Después de volver, de luchar contra los Gith y de luchar junto al hijo del cometa, volvió al plano astral. Nos visitó a los diferentes Kresh y promulgó su palabra junto a vos, cada uno de ellos montado sobre uno de los dragones sagrados. Y después de oír su palabra, hubo Kresh enteros que decidieron abandonar el lugar. Después nos dedicamos a la lucha. A otros nos rescató de la esclavitud. Y ves cómo enseña las manos, donde veis que tiene unas cicatrices de unos grilletes. Dice: yo era recolector de agua y de sal en un planeta, en un plano llamado Alnus. La general acabó con nuestro Kresh, y aquellos que decidieron unirse a su causa fueron perdonados. A mí me dio libertad y me ofreció este puesto. Yo no soy guerrero y por eso cultivo. Creo... Vuelve a echar la mirada atrás hacia mis compañeros. No, ellos ya están lejos. Tú te has ido de la tienda. Miro hacia... Pero yo me imaginaba tienda. Que estaban como subiendo de la tienda, metiéndose a la tienda. Miro a la tienda. Miras a la tienda. Claro, miro a la tienda, luego miro un poco el... Como el cielo, el horizonte, y pienso... Creo que... Me ha quedado todo un poco más claro. Muchas gracias. Y en el momento antes de irme, voy a castear el hechizo de las vallas, que no me acuerdo cómo se llama. Buenas vallas. El de las buenas vallas. Pues voy a castear. Salen muy buenas, no sé cuántas, las vallas. No sé cuántas salen, pero yo imagino 10. Que un 10. Vale, pues quiero hacer como un puñadito de vallas y darles pues una serie de vallas. Estos... En mi tierra tenemos estos... Bueno, son frutos. Vallas, lo llamamos esto. Quizá pueda... No sé, gracias. Y se les da como... Yo qué sé. Cada uno coge unas 2 o 3 vallas. Uno levanta la mano, se come una. Y proceden a continuar con el cultivo. Puedes regresar a la tienda y allí os encontráis todos después de la charla con vos. Quizás un poco preocupados. Y Kaol os hace un gesto y directamente se va a dormir. Y ahora que vuelve Lucien, tenéis la escena para vosotros. Yo, si entramos dentro de la tienda y ya no hay nadie que no sea nosotros viéndonos, me voy a desplomar contra el suelo. Madre mía. Yo, si hay algún banquete, Charion se va a sentar en una banquetilla que haya por ahí, se apoyará sobre sus rodillas y mirará al grupo esperando cualquier tipo de reacción, algún tipo de comentario, como esperando. Puedes sentarte, puedes ver que hay bastante comida dentro de la tienda, puedes ver que hay en una bandeja algo similar a una ostra, pero es de color verde fosforito. Y el caparazón es blando. Puedes probarlo y sabe, por alguna extraña razón, a lentejas. ¿Ah? Pero no a lentejas cocinadas, sino a cuando te comes una lenteja normal, sin nada, sabe a eso. Habrá que acostumbrarse a los sabores de aquí. En ese momento, yo imagino que tardo un poquito en llegar, pero como que entro un poco después, no sé si están comiendo o no. Sí.
Pero si escucho eso, si escucho esa frase de habrá que acostumbrarse a los sabores de aquí, pues entro como con cuatro... Me ven entrar como todavía con cuatro o cinco vallas que me quedan. Bueno, o no. No sé si... ¿Queréis? Por sí. Educación, quiero comerme lo que nos ofrecen aquí. Puedes ver lo que parece ser una salchicha. Y la puedes probar, Sharia. Y cuando te comes la salchicha encima de un pan, cuando la pruebas, tiene sabor a pollo empanado con mayonesa y alioli. Esto está mejor. Vale, ¿puedo probarlo? Sí, sí, y le da un trozo. ¿Notas el mismo sabor, Alistair? Como me gusta el sabor del alioli. Procedo entonces a guardar las vallas. Me guardo las vallas y digo, bueno, si dicen que está bien, entonces. Y me pongo yo también a comer lo que sea que haya por ahí. Puedes encontrarte las mismas mazorcas que has visto que estaban cultivando estos deep yankees. Puedes coger una que parece que está tostada, la pruebas y te sabe a maíz tostado. Curiosa hortalizas esta. Es un trabajo el que tiene toda esta gente, ¿sabéis? Y va comiendo. Bien. Yo por fuerza ya de presión social voy a probar también. Tú también te puedes comer la salchicha, te puedes comer las ostras, puedes comerte las madres. Y podéis comer hasta que notéis que os habéis llenado. La primera buena comida que habéis probado desde que los Geek Yankees os capturaron. Quizás incluso antes, porque quizás la última fue en aquella taberna de Puerta de Baldur, cuando estabais hablando con Sharion sobre su pasado. O quizás no. ¿Quién sabe? Hace tanto desde aquel momento que ¿quién podría decir cómo se sentía una comida de verdad? Está claro que, digo, dando los últimos bocados a mi cena, que por lo menos están siendo hospitalarios. Mejor que estar encadenados, sí, desde luego. Sí, nos están tratando bien. Pero, bueno, puedo entender que quizá algunos no queréis quedaros aquí, pero quizá ya no solo por esa buena causa que podría ser ayudar a otros, supongo. Quizá hay algo que podamos ganar de todo esto. Quiero decir, no queréis, no, no necesitéis nada, no queréis nada. ¿No creéis que los Gizanki os puedan ofrecer algo que os pueda ayudar en que queráis? O sea, no sé, algo que queráis tener o... A ver, querer, quiero quitarme esto de aquí. Eso lo obvio, al margen de eso. Honestamente, no es que quiera nada, es que no sabemos nada. Y unirte a una lucha de la que no conoces apenas nada es una decisión muy, muy importante. Por supuesto que quiero ayudar a la gente, igual que quiero ver de nuevo Puerta de Baldur y que todo esto acabe. Y si la opción de que nadie más tenga que sufrir lo que hemos sufrido nosotros está ahí, podéis contar con que haré todo lo que esté en mi mano, pero hay que ver cómo, con qué clase de personas nos aliamos. Entiendo. Perdón. No, entiendo la suspicacia. Es muy comprensible. Nos están ofreciendo irnos y aún así tratar esta cosa. Y señala lo de la mano. Pero no lo veo práctico.
Además, creo que es evidente que estamos hechos de otra pasta. No es por tirarnos flores a nosotros mismos, pero creo que hemos conseguido unas cuantas cosas. ¿O cuánta gente le ha cortado cabezas a Zotamentes? ¿O ha luchado contra caballeros Gith? Y algo me dice que como grupo podemos conseguir aún más cosas importantes. Yo tampoco creo que irnos y que no vayan tratando esto cada dos meses sea una opción realista y buena. Y estoy de acuerdo contigo. Además, cosas que sí hemos hecho muy interesantes. Nunca seremos libres del todo si no destruimos esa corona. Ese es mi principal miedo. Lo de estar regresando cada X tiempo. Además que no sabemos si lo van a cumplir. Es evidente que están intentando cumplir su palabra, al menos por ahora. No sabemos si eso lo van a cumplir una vez que atravesemos el portal. No es una solución. Mantener una vida entera dando saltos entre planos para paliar una herida. No. Es evidente que tenemos que buscar la manera de librarnos de esto. Pero más allá de este asunto, el honor y la gloria de la batalla nunca ha sido algo que me seduzca especialmente. Pero esta gente son exiliados, como tantos otros que hubo en las batallas de Puerta de Baldur, como tantos otros que había en nuestro mundo, como tantos aquellos que tuvieron que escapar por los ataques de los azotamentes. Es algo que me sigue preocupando. No dejo de pensar en qué narices estarán haciendo los azotamentes ahora. Con suerte, nada. No lo sabemos tampoco. O sea, nosotros llegamos aquí como llegamos. Y todavía quedaban restos de naves y había muchos asuntos difíciles en Puerta de Baldur. Has preguntado, Sarion, que si podíamos sacar algo de esto. No sé, yo pienso que... No sé hasta qué punto esta gente estaría dispuesta a acompañarnos en nuestra lucha si nosotros le ayudamos en la suya. Bueno, hasta donde sé, odian a muerte a los azotamentes y poco más que los aniquilaron. No creo que sea difícil convencerlos de eso. El problema es que tienen sus propias luchas internas. Claro. Y tampoco tenemos la certeza de que el día de mañana, lo mismo que están atacando a estos pueblos, los Gijanki ataquen nuestra tierra, nuestro plano. Sí, aunque supongo que... A ver, creo que nuestro mundo tiene sus propias formas de defenderse. Si no, Blackith ya lo habría atacado, pero... Vaya, sí. No... Supongo que tampoco se lo han planteado de forma seria. Sería un problema que hubiera una guerra con los Gith. Pero bueno, no sé. Yo sí que sé que quizá puedo ganar algo de todo esto. Sé que quizá podrían ayudarme con mi tema de la memoria, aunque la voy recuperando poco a poco. No sé si a vosotros os pueden ayudar con otras cosas vuestras. Eso ya no lo sé. Yo os puedo decir que he querido preguntaros si quiero estar con vuestra decisión o con lo que vosotros decidáis. Por eso me he parado a buscar vuestras respuestas. Si os conociera de hace menos tiempo, posiblemente me habría dado todo igual y habría dicho que me apuntaba de cabeza. Solamente por el mero hecho de quitarme lo de la mano. Pero quiero respetar también vuestras decisiones y lo que queráis hacer. Yo por mí me gustaría quedarme. Yo creo que es lo más inteligente a largo plazo. Yo creo que directamente no tenemos alternativa. Aunque quisiéramos. Por otro lado, Faerun, especialmente la Costa de la Espada, es una tierra
conocida por la gran cantidad de héroes y aventureros que tiene. No sería descabellado pensar que serían también capaces de hacer frente a cualquier invasión, tal y como pasó hace unos meses en nuestra propia ciudad. Quiero decir, no quiero poner toda la carga sobre nosotros, porque puede que haya por ahí fuera gente mucho más capaz incluso. Siempre. Siempre, pero nada, simplemente... aún así, supongo que podremos contactar con gente al otro lado, decirles lo que ocurre aquí, pedir ayuda. Hablando de lo cual, cuando mandemos toda esa información, ya que... Bueno, parece que hemos decidido quedarnos. Digo, como un poco preguntando, mirando a todos por encima. Dame toda la información que tengas sobre tu familia, Elise, y me encargaré de que los lleven a todos a un hospital en la parte alta de la ciudad donde puedan recibir la atención. Para que estéis más tranquila en ese aspecto, al menos. Si pudieras hacer eso, te estaría eternamente agradecido. Sí, 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 por supuesto, no es ningún tipo de problema. Ves como Elise se olvida del resto de conversaciones que puedan tener lugar ahora mismo y va a empezar a escribir en un papel. Mientras estés escribiendo, las cortinas de la tienda se abren con fuerza y veis a un kid yankee. Es un kid yankee bastante anciano, con una barba marcada por anillos de bronce y de oro entrelazados. Una barba que llega casi al suelo mientras se mueve. Le falta un ojo con un parche y en el otro lleva 6 lentes en un extraño mecanismo con el cual van pasando una lente a otra mientras se mueve. Mira hacia la izquierda, mira hacia la derecha y dice: creo que me he confundido. ¿Es esta la tienda de los nuevos, los que mataron al caballero Gur? Sí, esta es. ¿Vosotros? Así es. Bueno. Y es como entra y entra encorvado y con una delgadez extrema, con una gran bolsa a su espalda. De la bolsa podéis ver cómo sobresalen varios palos y trozos de hueso alargados y tallados, todos ellos llenos con dibujos y marcas. Este individuo tiene los brazos y las piernas y el pecho adornado con tatuajes de guerreros, de espadas y de diferentes dibujos y de geometrías. Podéis ver cómo de la bolsa cuelgan 3 pulpos que se van moviendo de un lado a otro y se remueven. A ver, tengo que hacer unas marcas. ¿Con quién empiezo? Es como da una palmada y empieza a masajearse las manos. ¿Doy yo mi mano? Bueno, un sí también me hubiera bastado. Los modales no están por estar, jovencito. Es como se mueve de una forma muy enclenque hasta que se sienta. Saca un cuenco y te dice: escupe. ¿Escupe? Ahora lo mismo, pero tápate un trozo, una parte de la nariz y echa. Chum. Ahí, muy bien. Tras eso, se quita la mochila y dice: ¡Tadeo! Chasquea y un pulpo se acerca por su mano hasta que se pega. Y le acerca al cuenco y dice: ¡Venga, va! Cuando no lo hace, le pega un golpe en la cabeza blanda. Y dice: ¡Que le des, leches! Y al poco sale un chorro de tinta. Y luego saca uno de esos palos que ves que en el fondo tiene una punta de 4 agujas de hueso. Y remueve con fuerza en el cuenco hasta que sale la tinta. Y dice: ¡Ay! A ver, la mano. Y empieza a pincharte poco a poco, mientras te va haciendo un círculo, y dentro del círculo un triángulo, y dentro del triángulo otro triángulo, y luego
una línea que lo recorre todo y un cuadrado envolviendo el sistema. Puedes notar cómo te pincha la aguja y mientras te va preguntando y te va pinchando, dice: bueno, ¿y tú de dónde eres? De Menzoberranzán. Ah, muy bonito, Menzoberranzán, muy bonito. Sobre todo ahora, en esta época, con el sol dándole, ¿verdad? Y como si... Y él a lo suyo dice: bueno, y... A ver, ¿tú qué? ¿Te gusta usar la espada? ¿Y te crees un guerrero muy fuerte y muy chulo y te vas a llevar a la muchacha siempre, ¿verdad? Sí. Vale, entonces nos vamos a olvidar de conjuros. A ver, ¿qué te apetece? ¿Atraer a la gente? ¿Echar luz? ¿Disfrazarte? Porque ya que te tengo que hacer la marca, pues vamos a aprovechar y vamos a darte algo. ¿Son esas las tres opciones? A ver... Puedo darte algo para que seas más fuerte cuando no llevas armadura, pero veo que llevas armadura. Ya no la uso. ¿Ya no la usas? Pues entonces, ¿quieres que te haga bastante fuertote? ¿Quieres que te llene esta mano con un tatuaje de un escudo precioso? Seguro que luego cuando vayas a los bares y demás te ligas a todas las muchachas o muchachos o muchaches. A mí me da igual. Me parece bien. Muy bien. Y con eso ves cómo sigue pinchando y poco a poco te va haciendo, una vez ya tiene el dibujo, un escudo en la palma y después te hace lo que parecen ser unas olas rodeándolos y te tatúa tanto el dorso de la mano como la palma y los dedos hasta que se quedan completamente tatuados. Muy bien. ¿Siguiente? Yo puedo ir después. A ver, ven aquí. Ay, tú eres joven, ¿no? Sí. Ay, muchacha, ¿estás seguro? Fíjate que un tatuaje es para toda la vida, ¿eh? Y es como en ese momento te da un golpe en la rodilla mientras se ríe. Que no, que es broma, que son esas gilipolleces que dice la gente. Que no tienen ni idea. Vale. Bueno, ¿y a ti qué te apetece que te haga? No sé, ha dicho... Como que podía atraer a la gente, ¿eso qué significaba? Tesal, mira, es precioso. Y ves cómo extiende la mano y cuando la extiende salen unos tentáculos negros que agarran una silla y tras eso ves cómo los tentáculos agarran la silla, la retuercen, la destrozan y luego se acerca hasta que él en el último momento se gira y pone la mochila para que se lleve el golpe de la silla. Yo los llamo... tentacuajes. Ah, lo había interpretado mal. Perdón, pensaba que ayudaría a hablar con la gente. No me interesa que la gente... ¡Ah, de eso tengo! ¿Sí? ¿Quieres pues... un tatuaje de amistad? Resulta que eso ya puedo hacerlo yo. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. ¿Qué te parece un tatuaje para que todo el mundo... No, mejor. ¿Y si pudieses cambiar de aspecto cuando te dé la gana? Eso estaría bien. Muy bien. ¿Te dibujo una máscara o quieres algo en especial? Una máscara está bien. Perfecto. Y ves cómo te hace otra vez que escupas, que eches un poco de... De tal, y otra vez Tadeo echa tinta, remueve y te hace otra vez el círculo, el triángulo, el otro triángulo, el cuadrado, la raya y luego una máscara y también te vuelve a rellenar toda la mano. Se acerca a ti. Se acerca a ti ahora, Alistair, y dice: ¿tú qué quieres? Bueno, ¿ofrecéis algún tipo de catálogo que podamos ver para conocer todas las posibilidades? Es como se levanta. Coge de la bolsa una bolsa más pequeña y de ella saca un pedazo de libro. Te lo coloca encima y va pasando y son dibujos de piernas, de hombros, de pechos, de todos sus dibujos y va así. Esto es todos los diseños que he hecho en mi vida. 275 años de tatuajes. La putada es que la mayoría eran tatuajes para la hija de puta de Blackie y al final era siempre lo mismo. Que si escudos, que si espadas, que si tal. No me dejaba expresarme la hija de su madre.
comprendo la frustración. ¿Tú qué eres, un mago? Sí, en efecto, maestro de las artes arcanas, aunque me han dicho que no lo suficientemente fuerte, parece ser. Pero bueno, le doy total libertad creativa para que usted decida. ¿Estás seguro? Inspírese en lo que crea. Vale, estupendo. En ese caso, y ves cómo te va a hacer, va a empezar, te va a hacer el mismo símbolo para taparte, y lo que te va a hacer es, cuando te das cuenta, es una serpiente que te rodea por completo el brazo y que, en la palma, acaba en la cabeza de un humano, similar a un Oni, y de este salen 5 cuernos que son los que te llevan a la mano. Y dice, pues ya está. Y ahora tienes un bono a los conjuros de un +1 y a las DCs. Y además puedes lanzar una vez por día el conjuro miedo. Vale. ¿Y tú qué, bonita? Si no te importa. Yo tiro flechas y doy volteretas. Tampoco tienen mucho misterio. Volteretas, ¿eh? ¿Quieres los tentáculos? ¿Cómo los...? Ah, estos... Sí. Los que ha... Además, veo que tienes una espada ahí y ves cómo te golpea a la daga de Val que llevas. Que además la tienes de ese mamón de Val. Así que, yo qué sé, espero que no seas un ocultista. La verdad, no quiero que te pongas a matar a la gente a la que tengo que tatuar, ¿sabes? Yo tengo un negocio respetable. No especialmente. Sí, supongo que los tentáculos... ¿Cómo había dicho que se llamaba? Tentacuaje. Tentáculo, tatuaje, tentacuaje. Es una creación léxica maravillosa. Sí, sí, eso puede valer. Vale. ¿Me das un poco de sangre? No sé si quieres ir corto un poquito. Te puedes hacer lo de la daga y luego otra vez la saliva, el moco. Y dice, y ahora si no te importa, y ves cómo saca un bastoncillo de la oreja y dice, gira un poco la cabeza, muchacha. Y con eso te saca un poco de cera, lo mezcla todo y te hace un blackout de la mano. Directamente, vale. Y que queda completo. Y dice, bueno, pues ya estáis. Ahora a dormir bien, a descansar y a pensar que vais a poder dormir sin que esa medio zombie os va a venir por la noche a comeros la cabeza o a chuparos la sangre o lo que mierda se está inventando ahora los jóvenes. Si en algún momento queréis tatuajes más buenos, me avisáis. Pero de momento solamente os voy a dar esto. Además, si no os gusta el tatuaje o el diseño, tan solo tenéis que pellizcaros 3 veces el dedo pulgar. Es como hace lo mismo con él. Y sale una aguja de tatuar. Dice, y ahí lo tenéis. Pero la marca, y os enseña la marca que tiene la misma, no se borra. Así que si os cansáis, os hago uno nuevo. Pero cuanto más fuerte, más tengo que cubriros. Y las sesiones son duras, ¿eh? Y además las cobro estas. Vale, pues... Vale, correcto. Ahora, ¿por qué no os vais todos a dormir? Porque tenéis pinta de que os haya pasado por encima un Kindori. Y no solamente en el plano astral, sino que os ha explotado contra un planeta. Y luego os han escupido, os han echado... tierra y después un azotamente os ha echado jugos cerebrales en los ojos. Pues, pero bueno, que casi nos genial, ha pasado, Casi nos ha pasado todo eso, si te soy sincero. Bueno, más o menos. Yo me voy a llevar a este y es como coge por el tobillo a Ekawa y le voy a tatuar cuando se levante, ¿vale? Vale. Venga, a ser buena gente. Tadeus. Muchas gracias. Di adiós. Tadeus se queda quieto y dice. ¡Tadeus! Y el pulpo simplemente levanta un tentáculo y hace así. ¿Ya está? Venga,
¡A descansar, monos! Y con esto se marcha y os abandona. Y después de una conversación en la que parece que sí vais a ayudar a los hijos del cometa a luchar contra Blacky, y al haber llegado en este extraño lugar donde hay tatuajes mágicos, gente que grita, cultivos extraños y todo un asentamiento en las jorobas de unas gigantescas ballenas, lo vamos a dejar aquí por hoy. Muchas gracias a Sandra, a Luis, a Víctor y a Mario. Sentimos mucho que hoy Nacho no haya podido estar, pero estaba ocupado ganando dinero. Así que, bien, y con esto nos despedimos, gente. Hasta luego. Chao, 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 chao. Chao, chao, día del capitalismo.